Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan. Soy Fernando y estás en el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y por eso, si no te has suscrito todavía al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete y acuérdate de activar todas las notificaciones de la campanita para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas. Y hoy toca los auténticos gofres belgas, la receta profesional. Y los ingredientes, como siempre, los tienes disponibles en gramos, en tazas y en inglés. Pero vamos con la preparación de la receta, que es muy sencilla. En un recipiente amplio le ponemos la leche tibia y en ella desmenuzaremos la levadura. Y con la ayuda de unas varillas mezclamos bien hasta que se disuelva completamente. Yo utilizo harina de fuerza, pero si no dispones de esta harina también podrías utilizar una harina de todo uso, pero tendrías que añadir menos leche. A continuación le pondremos el azúcar y seguiremos mezclando. Vamos a ponerle también un poquito de sabor, para ello utilizaremos vainilla en pasta. También podrías utilizar esencia de vainilla líquida, sin ningún problema. Y ya a continuación le pondremos los huevos. Es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Y ya directamente le pondremos la mantequilla. Lo único que dejaremos para más adelante será el azúcar perlado y las pepitas de chocolate, que es un ingrediente opcional. Y a continuación pondremos el recipiente en la amasadora y amasaremos durante 4 o 5 minutos, simplemente hasta que tengamos hecha una masa. No tenemos que amasar nada más. De hecho, esta receta la podrías hacer perfectamente sin amasadora. Cuando ya tengas todos los ingredientes integrados, lo tapamos y dejamos reposar 30 minutos a temperatura ambiente. A continuación le pondríamos el azúcar perlado y ahora utilizaremos la amasadora para integrar el azúcar. Pero vamos, también lo podrías hacer sin ningún problema a mano. El azúcar perlado es el ingrediente característico de los auténticos gofres, que es el azúcar que nos encontramos cuando los mordemos y que hoy en día se consigue sin ningún problema en grandes supermercados y en tiendas de repostería. Como puedes ver, he dividido la masa en dos partes para en una de ellas ponerle las pepitas de chocolate, que es un ingrediente opcional, pero que nos queda súper bien para hacer unos gofres con chocolate que quedan espectaculares. Y mientras dejamos que la masa repose en la nevera, te quiero mostrar mi gofrera. Como puedes ver, se puede utilizar también una sandwichera, es decir, utilizamos la sandwichera normal que solemos tener en casa y aunque no nos dé la forma característica de los gofres, pero se cocinan exactamente igual y quedan exquisito. Y ahora vamos con el cocinado de los gofres. Como puedes ver, he sacado la masa de la nevera después de este segundo reposo y ahora tomo una porción. Y algo que suelo hacer habitualmente es cocinar siempre primero solamente un gofre. De esta forma calcularé el tiempo que se necesita para que quede el gofre perfectamente cocinado y con el dorado que más me guste. También es muy importante que las porciones no sean demasiado grandes. Tienes que tener en cuenta que el gofre, mientras se cocina, aumentará de tamaño por la levadura. Por eso lo ideal es hacer las porciones de unos 80 a 90 gramos como máximo. Ah, y otra de las ventajas, una vez que tienes ya preparada la bola, podrías perfectamente guardarlas en un tupper o en papel film y congelarlas y utilizarlas cuando quieras hacer los gofres para la familia, en el desayuno o en la merienda. Como ves, el proceso de cocinado es muy simple. Gracias a esta masa podemos formar perfectamente una bola y en unos 4 a 6 minutos tenemos nuestros gofres perfectamente cocinados, con un sabor y una textura única, ya que con esta receta conseguirás los gofres más esponjosos y tiernos que hayas probado nunca y te aseguro que son una auténtica delicia, exactamente igual que los que puedes comer en una feria o en un puesto de comida. Yo te animo a que los prepares en casa, vas a ver que se preparan con muchísima facilidad, es una masa muy sencilla y aparte al ser sólida la vas a poder manejar con muchísima más comodidad y te manchará muchísimo menos y te puedo asegurar que una vez que los pruebes van a ser tus gofres favoritos, no habrás comido unos gofres más ricos en tu vida y decóralos o acompáñalos con lo que prefieras, con nata, con sirope, con chocolate, con lo que más te guste, lo vas a disfrutar un montón. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si te gusta la repostería y la cocina, sígueme también en Instagram.
y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.